Wagner, la mano derecha del pulpo, está en la mina de plata de Sipuco. Visítenlo y averigüen dónde se esconde su jefe. Objetivo eliminado. Fija. Volvamos al trabajo. Bob, espera. Saldrá bien.
Dime dónde está Wagner, el chico del pulpo, o empiezo a dispararte. ¿Tienes problemas para controlar la ira? ¡Te digo! De todos modos, los hombres de Nidia se llevaron a Wagner. ¿Los hombres de Nidia secuestraron al chico del pulpo? Claro que no lo creo. Yo diría que Nidia tiene algo que perder y cree que Wagner le ayudará a conservarlo. ¡En marcha! Granada. ¡Mierda! ¡Ya la madre! ¡Hay un Oigan, aquí hay una caja de armas. Dios mío, gracias, gracias. Pero, ¿quiénes son ustedes? Te basta con saber que somos los que te mantienen vivo, andando. Puedo pilotarlo.
Al menos podrían decirme quiénes son. Ustedes no son de Santa Blanca. No es tu problema. ¿El sueño volvió a contratar gente? En serio, no he visto las facturas. En serio, no es tu problema. Espera, trabajan para el pulpo, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Él y sus cuentas secretas. Como contador, ¿cómo se supone que voy a rastrear eso? Ni siquiera sé por qué pasa esto. La verdad es que Nidia no debería tenernos miedo. Se la van a chingar, pero aún no. Ni siquiera llevamos auditándola suficiente para saber si roba. Quizá le da miedo lo que les pasa a los que atrapan. Es que, neta, silencio. Me aterra lo Camine. Que pueda hacer el sueño si no terminamos la auditoría. ¿Y me puedes decir quién te atacó? Hombres que trabajan para Nidia. No tiene sentido. Creían que el pulpo confabulaba contra Nidia. ¿Nos disculpas un momento? Así que Pulpo y Nidia tienen un trato. Hay que aprovecharnos de eso. Hazles creer que se roban entre ellos. Perfecto, solo debo aprender a hacerlo. Regresamos y buscamos algo que sirva para romper esa relación. Oigan, ¿quiénes me dijeron que eran? Prima del pulpo, familia materna. Aunque trabajan para el mismo tipo, parece que Nidia y el pulpo no se llevan tan bien. Es normal que cada uno recele del otro y de sus intenciones. Si alimentamos bien ese recelo, podemos hacer que inicien su propia guerra. Flores tiene millones lavados que guarda en el banco de barbechos. Vamos a robarlo para darle el dinero a Katari y sus camaradas rebeldes. En vuelo. Tenemos un arma fija. Estoy viendo un arma fija. Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. No veo nada. Hay interferencias con el dron. Y llevamos 5.
enemigo abatido. Enemigo liquidado. Banco a la vista. Iranos asaltando bancos como Butch Cassidy y el Sundance Kid. Nidia solo es una espina clavada y una pistola en la cabeza. Danos los códigos de su cámara y el pulpo los va a desaparecer. ¿El pulpo? ¡Chinga! Órale, está bien. Tómalos. Aquí Nomad. Tenemos los códigos de acceso. ¿Las fuerzas rebeldes están listas? ¿Para retirar cientos de millones de bolivianos? Por supuesto. Esperen nuestra señal. Cambio y fuera. Confirmada. Granada. Veo a otro. Ya van 5. Granada, coman mierda, culeros. Esperen, aquí hay una caja de armas. Bien.
Estoy viendo un arma fija. Tenemos un arma fija. Objetivo eliminado. Ahora seguimos con ellos. Venga, que todo se siga para acá. Otro malo liquidado. Les pedí a los rebeldes que llamen su atención. Enemigo abatido. ¿Cómo vamos? Vamos. Objetivo muerto. Ve a un tercero. Granada, ahí les va. Gracias.
equipo abatido. Pedí un reconocimiento a los rebeldes. Objetivo eliminado. Un segundo objetivo. Acabo de ver a uno con subfusiles. Del pulpo. Cuando Nidia Flores se entere, lo culpará a él. Muy bien, yo manejo. Un taller en la zona. Dejaremos ahí el camión. ¿Qué tipo de contador tiene un taller de autos? Uno que invierte en todo tipo de negocios para ayudar a lavar el dinero de su jefe. Está el taller.
Hay un segundo objetivo. Tercer objetivo ahí. El quinto objetivo. Pinche sueño que tu padrecito el otro día, güey. ¿Qué pasó? El padrecito no ha de haber pedido lana para su absolución, cabrón. Ya ves que al sueño se le da mejor repartir plomazos que lana. Enemigo abatido. Eso es. Bowman ya puede filtrar la posición a los hombres de Nidia. Entonces Nidia irá por el pulpo. Conocemos la ubicación de la computadora personal de Nidia Flores. Hackéenla y tráiganme los secretitos de la reina de belleza. Colocaron unas alarmas. La alarma está apagada. Veo un segundo objetivo. Tercer objetivo ahí. El quinto objetivo. Desplegando dron. Y otro objetivo, llevamos 10. Y otro malo liquidado.
Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Este es su despacho. Echemos un vistazo a la PC. Enemigo abatido. Enemigo liquidado. ¡Los están dando! ¡Maten a los hijos de la chingada! ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Transferí unos 50 millones de dólares de las cuentas de Nidia a unas que parecen pertenecer al pulpo. Es muy simple, pero funcionará. Nuestra operación de bandera falsa convenció a Nidia Flores de que el pulpo le está robando y ella está muy encabronada. Va por él, armas en llamas. Por suerte, para el pulpo, su amigo Wegner fue de gran ayuda y nos dio su celular. ¿Lo tienes localizado? Creemos que sabe que Nidia va por él. Ahora mismo se prepara para ir a México. Tu equipo tiene que ayudarlo para llegar al aeropuerto para que pueda soltarle al sueño toda la mierda sobre Nidia. De acuerdo. He encontrado una antena del cártel. Agréguenla a la lista de cosas que hay que joder. Estoy ya harta, Boquita. ¿Sabes qué? No más. No más. ¡No más! Tranquila, reina. ¿Dijiste tranquila? Dime que no me dijiste tranquila. Pulpo es un pinche contador. ¿Qué daño puede hacer? ¡Pinche idiota! ¡El pulpo es un experto eficiente del carajo! Todo el mundo sabe que quiere dinero en Montevideo. Se asegurará de demostrar que le cuesto dinero al cártel y que ya no le soy útil al sueño. ¿Le gusta Montevideo, verdad? ¡Poquita! Sabes que en este trabajo no despedimos a nadie, lo enterramos. Nidia Flores salió a cazar. Y el pulpo está huyendo. Alcáncenlo y protéjanlo para que pueda salir del país. Cuando esté a salvo, hará correr la voz sobre Flores para que el sueño vaya por ella. Tengo delante el refugio del pulpo. Esperemos a que salga. Es nuestro hombre. Adelante. Yo manejo. Llegan bandidos. ¡Abran fuego!
Bowman, el pulpo llegó al aeródromo de Barbechos y está en camino a México. Excelente. El sueño confía en el pulpo, así que Nidia está en apuros. Parece que Santa Blanca tendrá que iniciar de nuevo su operación de lavado de dinero. La misión continúa. Recibido. Estamos en contacto. Cambio y fuera. No más excusas. Queremos nuestro puto dinero. Ahora. Nidia se encargará de esto. Sueño, ¿vamos a tener que hacer cambios? Nidia ha sido una de las mejores durante años. Quizá demasiados. Quizá perdió facultades. Con el paso del tiempo había visto ir y venir a muchos narcos. Cuando eres el rey, aprendes a perder a algunos caballeros, pero Nidia Flores era diferente. La había tomado bajo mi protección cuando era joven. Era lo más cercano a una hija que jamás podré tener. Era mi reina. Si la arrojara a los lobos, una parte de mí moriría con ella. Tendrá su dinero, se lo juro, se lo garantizo. No hagas que nos arrepintamos, sostén tu palabra.